así como censuras paralelas, pero de resultado inverso. Para conversar sobre eso y muchos otros temas, por supuesto, estamos con la directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Mario. Bien, gracias. ¿Aquí en tu tierra? En mi tierra maravillosa, sí. Bueno, pero en mi tierra, allá en Lima, sí. Ha ocurrido esto, o ha ocurrido esto que veníamos comentando. ¿Qué te parece estos dos lados de la moneda? Bueno, dice de la calidad del Congreso que tenemos, ¿no? No le dicen nada, no le llaman la atención a un ministro que le da carne podrida a los niños más pobres del Perú. Y sin embargo, sancionan y censuran a un ministro que tiene que solucionar en unos cuantos meses, según estos genios de la política que están en el Congreso, el tema de la minería ilegal que se camufla en la minería informal en el país, ¿no? Sobre pretexto de las designaciones que todos sabemos han sido impuestas por la presidenta Boluarte en el directorio y la gerencia de Petroperú. Sí, bueno, han sido impuestos. Han sido impuestos. Impuestas las designaciones. Sí, 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 claro, impuestas las designaciones. Lo que no se entiende es cómo, no estando conforme con ellas, el ministro Mucho se quedó ahí esperando a que la guillotina terminase de caer, ¿no? Bueno, ha debido, como creo yo, no sé, como de una sentencia política, pues renunciar él y decir, ¿saben qué cosa? Esto de acá no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, puede ser. Esa es una mirada y que naturalmente, si la situación política fuera una situación normal, debería haber sido la correcta, ¿no? Pero no vivimos en una situación política normal, Mario. No tenemos gobierno. No, ya no. O sea, lo que hay, ni siquiera es una foto lo que hay en el palacio en el palacio de gobierno, ¿no es cierto? O sea, la señora presidenta no tiene una popularidad, digamos, ni siquiera aceptable, están casi en el margen de error. Y alguien tiene que gestionar algo. Y lo que tenemos en este momento como una amenaza muy, muy, muy controversial es el tema de la minería ilegal que se ha asociado con el narcotráfico. La minería ilegal, no estoy diciendo la minería informal. Sin embargo, los mineros informales marchan, presionan, sin ningún una voluntad de comprometerse, sin ninguna voluntad de ellos poner de su parte, y lo que hacen los políticos es retroceder y ceder el espacio sin meditar en lo que viene y en lo que significa. Pero, y lo que hacen es, les ofrecen la cabeza de un ministro que algo sabía de gestionar en materia de minería, mucho más que de energía. Había él también cedido terreno. Había enviado una ley, había enviado un proyecto de ley, y había hablado sobre el reinfo tratando de encontrar una salida. Ahora, yo te digo lo siguiente. Los señores de la política que han votado increíblemente juntos, a mí me ha parecido ver al fujimorismo votando con Podemos, con los antimineros, con los antimineros sobre todo juntos, ¿no? Para censurar a Mucho, sin ellos siquiera pedirles a los informales que están exigiendo que el reinfo se amplíe y se extienda, porque tú sabes, la paja tiene que separarse del trigo. Entonces, los informales debieran ellos decir, ok, nosotros vamos a identificar o vamos a ayudar a identificar a los ilegales, porque los ilegales se han asociado con el narcotráfico y han hecho un conglomerado peligrosísimo de actividad ilegal y de economía ilegal que está copando las instituciones, y es algo tremendamente peligroso. Claro. Eso no puede seguir bajo el aval y la anuencia de todos, porque a los partidos políticos les conviene, están pensando si ellos van a votar o no van a votar por ellos, o los están viendo como caja chica. O no van a financiar. Exactamente. Eso es mucho más grave todavía. Exactamente. Porque en votos no serán tantos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a ser ministro de Energía y Minas? Bueno, uno del grupete de los de Veras y los Narváez. Por supuesto, claro. Por supuesto, van a poner a alguno de los amigos de los que está ahora en Petroperú. Eso es lo que va a pasar. Alguien del mismo signo, digamos, ¿no? Y entonces, sí. O sea, fuimos de Guatemala a Guatepeor. Y eso gracias a los grandes
genios de la política que están en el Congreso, que, como insisto, sancionan a muchos, pero no sancionan al ministro que les ha dado comida podrida a los niños más pobres del Perú. A mí, personalmente, me indigna. Y yo creo que a muchos peruanos les indigna también. En el caso de la condena, mucho uno entiende, no comprende, pero entiende, que lo que ocurre es que la minería ilegal tiene estos tentáculos importantes que pueden traducirse además económicamente en financiamiento a quienes eventualmente votan de una manera o de la otra. En el caso de De Martini, ¿qué piensas tú que ha sucedido? ¿Por qué solamente cosecha 36 votos una censura de una situación tan escandalosa? Porque él es el responsable político, indiscutible. Le ha dicho, es el responsable político. Pero parece que la responsabilidad política se detiene en el momento en que es admitida. No tiene consecuencias. Mira, para mí es inmoral. Y esa inmoralidad le va directamente a todos los que han votado, o no, o más bien no han votado por censurarlo. Yo creo que la gente en el país debe saberlo. Nosotros vamos, por supuesto, a destacarlo en los medios porque debe saberlo. O sea, ¿cómo es posible que se permita que un ministro que acepte la responsabilidad política de algo como darles de comer comida podrida a estas criaturitas no sea sancionado? O sea, que no haya un gesto de reivindicación siquiera y de respeto con esas criaturas, con sus padres. Sí. Me parece ya de una inmoralidad enorme, ¿no? Atroz. Y mientras tanto, a propósito de alimentación, la señora Boluarte, con su escasa popularidad, tiene salidas completamente innecesarias que se podría ahorrar, como aquella de que con 10 soles las madres peruanas pueden hacer un menú de sopa, es increíble, plato de fondo y además, y hasta postre. Es increíble porque ha ofendido. Será un menú de caliwarma, digo yo. Por supuesto, podrido, de carne podrida, ¿no? Sí. Ha ofendido a las señoras que trabajan en los comedores populares, en las ollas comunes, ha ofendido a las amas de casa, ha ofendido, yo no sé por qué, mejor que la. Debería estar ocupada en su estética. O sea, es mejor que esté callada a que esté. Que se entretenga diciendo, en otras cosas. Por supuesto, que se ocupe de otras cosas. Mirando la hora, digamos. Por supuesto, ¿no es cierto? Pero mirando la hora y el tiempo que pasa acercándonos al 28 de julio del 26, ¿tú eres de las que piensa que va a llegar a esa fecha ya? Mira, si vemos cómo funciona el Congreso con lo que han hecho hoy, por ejemplo, yo creo que sí. Pensé que no, porque no hay gobierno, ¿no? Nuevamente estamos en una situación en la que no hay gobierno. Pero creo que los políticos estos actuales, lo único que están es calculando los votos que van a tener, no tienen una mirada de país, solo tienen una mirada partidaria, no les interesa lo que pase en el país, solo les interesa lo que vaya a pasar con ellos en las elecciones. Y creo que eso es. Que probablemente es nada, ¿no? Esperemos que los electores sancionen a estos partidos que están en el Congreso, ¿no? Porque mira lo que están haciendo, ¿no? No han sabido ni siquiera darle la talla. Y se están poniendo en riesgo tantas cosas. Pero quizás no sancionen a los partidos tanto, porque no hay una conciencia exacta de qué congresista es de qué partido, porque además van saltando de bancada en bancada, pero sí a los congresistas, digamos, de carne y hueso, que votan en determinados sentidos. Es decir, la reelección, que es una especie de aspiración maximalista, sí, pues, tanto congresista. La mayoría de estas personas creen que se va a materializar. Ellos creen que van a ser senadores, ¿no? Esperemos que los electores tengan memoria, ¿no? Esperemos. Nos hemos olvidado de Santibáñez, que es, digamos, el tercer rey mago en esta situación problemática. Sí. Del gabinete, no, hay como 8 reyes magos, no, pero digamos, de los más destacados. Sí, es dramático. Bueno. Ustedes han venido en Perú 21, sí, marcándole el paso. Nosotros le marcamos el paso porque sabemos lo que le cuesta a los ciudadanos el tema de la seguridad. Y la seguridad es un tema fundamental, o sea, como lo es la alimentación y como es, por supuesto, el desarrollo y la inversión, ¿no? Pero sin seguridad no hay inversión. Y esa situación es algo que yo creo que le está costando demasiado al país. En este momento, por ejemplo, el problema de la minería ilegal, del narcotráfico, los sicarios que son ya parte de estos mineros ilegales, parte de las extorsiones,
no son detectados, no hay inteligencia para ubicarlos. Y el señor Santibáñez sigue en su sitio. ¿Les envió una carta? Puesto. Nos envió una carta, sí. ¿Reclamando, me imagino? Reclamando que le llamáramos, o sea, que en realidad le hiciéramos un símil con Tres Patines, a partir de la tremenda patinada que tuvo. Con lo del número 2 de Sendero. Con lo del número 2 de Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Que no terminan de admitir que fue una patinada y que fue, digamos, como para roller boogie. Por supuesto, a pesar de que ya la persona a la que perjudicaron, a la que dañaron... Salió antes de las 72 horas. ¿Sabes? No solo eso, sino que les ha iniciado una querella, sí. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Pidiendo qué en la carta? Que se rectifique. Que nos rectificáramos. ¿Cómo se rectifica uno de una comparación o de un... Bueno, pues... Y un meme casi, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, pues nosotros hemos publicado su carta porque tiene derecho a pedir el... Las personas tienen derecho a pedir, a pitear, ¿no es cierto? Respetamos eso. Y claramente también hemos dicho lo que nosotros pensamos, ¿no? Mm. Y por supuesto lo que pensamos es que el señor Santibáñez no debería estar en ese puesto. Se han cumplido ya ¿no? los 60 días que él mismo se había puesto como plazo para demostrar que la emergencia funcionaba. Tuvo este entredicho con nuestra colega Mónica Delta a propósito de qué tan importante era el 4% de reducción en las extorsiones, y parece que aún esa cifra ha sido la de 4, que es marginal, por supuesto, es casi tan elevada como la popularidad de la presidente, ¿no? Aún esa cifra está siendo cuestionada, ¿no? Está siendo cuestionada, y yo creo que cada uno de los ciudadanos víctimas de las extorsiones pueden dar fe, ¿no? Uh-huh. Es una situación muy complicada, y yo creo que de lo que podemos rescatar, de lo que hasta el momento hemos vivido en CADE hoy, ese es el mensaje, ¿no? Es que cada uno de los ciudadanos tenemos que hacer un poco y poner un poco de nuestra parte y dar un poco de batalla para recuperar lo que estamos perdiendo. Porque en nuestro país estamos mucho mejor de lo que está ahora. O sea, ¿por qué estamos retrocediendo cada día cuando deberíamos estar más bien avanzando cada día? Yo creo que ese es el gran planteamiento que tenemos que hacernos, ¿no? Bueno, hablemos de CADE finalmente entonces y de lo que viene dejando hasta ahora. Quizás la presencia más importante hasta el momento ha sido la del expresidente Uribe de Colombia. Exacto. Y que ha tenido, me contaba fuera de cámaras, un mensaje vibrante, por lo menos bajo tu perspectiva. Sí, porque él tiene varias, digamos, vive varias situaciones desde su país como las que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y uh-huh. sin embargo, su prédica desde la política ha sido muy interesante. Es no permitamos que se corte la inversión, que sí. se acabe con la inversión, con el sector, el trabajo de la empresa privada, porque a partir de la empresa privada y a partir de la inversión se puede hacer trabajo social, se puede hacer inversión social. Uh-huh. O sea, es muy interesante esta mirada preocupada por los sectores que necesitan salir de la pobreza desde la inversión, o sea, con sustento, ¿no? Y creo que ese es el mejor mensaje. ¿Pero ha hecho un diagnóstico sobre la situación de la región también? Ha hecho un diagnóstico revisando algunos de los países, digamos, que tienen o que causan mayor, inquietud, ¿no? Ha hablado sobre México y lo que recientemente ha dicho el presidente Trump respecto al 25% que ha dicho que les va a clavar de arancel a los mexicanos. Y a los canadienses. Eso parece que es descabellado, ¿no? Pero ha dicho que hay que esperar y que claramente él todavía tiene esperanza en que las cosas se van a medir de otra manera cuando esté presidente Trump en el poder. Sí. Pero ha expresado una gran preocupación por lo que eso significaría para ¿Habló México. ¿Habló de su propio país, de Colombia también? Claramente, sí. Está preocupado por lo que pasa en Colombia, por la forma como se desanda todo lo andado, por la prioridad que se le da en Colombia, más bien la forma como se ha despriorizado, ¿no? Luchar contra la violencia y contra la inseguridad en Colombia, y como esto se está agudizando de nuevo y otra vez. Ha hablado sobre Chile,
y ha tenido una mirada interesante respecto de Chile, ¿no? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que Boric tiene que entiende que lo que se ha construido en Chile no se debe desandar. Le ha tomado tiempo entenderlo, digamos, porque bueno, todo el esfuerzo de la constituyente original era para desandarlo. Era para desandarlo, pero que una vez sobre el caballo pareciera haberlo entendido. Y eso debe ser una buena noticia para los chilenos. Sí. Y hasta ahí por lo menos ha sido su mirada, ¿no? Ha dicho también, le ha recomendado a Bukele y al Salvador que tenga mucho cuidado con las formas que para demostrar los derechos, cómo se respetan en su país, en ese país, los derechos humanos, ¿no? De Milei ha hablado también, imagino. Sí, ha dicho que Milei es muy interesante y que está cambiando, evidentemente, la narrativa. Sí. Me ha parecido entusiasta, ¿no? Es evidentemente normal, creo que es normal, porque podría decirse que no son las mismas formas, ¿no? No, es un hombre muy sobrio, claramente no son las mismas formas, pero pues en todo caso hay bastante más proximidad en las sintonías, en las ideas, en las ideas económicas. ¿Qué dijo del Perú? Bueno, ha sido más cuidadoso. Ha sido lo suficientemente educado como para padear el... Muy educado. Sí. Ay, ha paliado el asunto.